El péndulo, así como otros instrumentos de la radiestesia, se trata de una masa inestable que pende de un hilo, el cual nos permite desarrollar la intuición, nos permite acceder a la información de la cual se desconoce. Con ciertos procedimientos y una buena preparación, se pueden obtener resultados satisfactorios. La mente es el mejor discriminador que podemos usar en radiestesia en cuanto a la prospección. Muchas personas siguen sin creer y se abstienen de usar este proceso, guiándose por otros que resultan ser más mecánicos. No digo que esté mal, a lo que me refiero es que usar el enfoque como enlace de conexión hacia lo que queremos no es algo descabellado ni mucho menos ficticio, está más que comprobado. Muchas personas llevan años usando el péndulo y han tenido resultados increíbles. Estas personas a su vez han desarrollado un elevado grado de la intuición. A muchos, la fe ha sido su impulso para lograr dichas proezas. Ahora les comparto el caso de mi amigo Raúl. Resulta que nuestro protagonista se encontraba en su trabajo como supervisor de una obra. Uno de los obreros, quien era uno de esos de los que no se despega del celular, se quejó que su móvil había desaparecido del sitio donde lo dejó cargando. Raúl reunió al grupo de trabajadores y solicitó a dos de ellos para que le ayudaran a hurgar en todas las mochilas de los empleados, pero nunca se encontró. Entonces Raúl, en forma muy discreta, se le ocurrió preguntar al péndulo. La pregunta fue si el celular estaba en la obra, en el interior o en el exterior. La respuesta fue que en el exterior. El péndulo señaló la dirección. Esta era donde se encontraba la arena de construcción. Entonces Raúl le comentó al afectado que buscara en ese lugar. Todo esto fue de manera muy discreta. El empleado no encontró nada. Transcurrió un periodo de tiempo. Cuando nuestro radiestesista pudo, se subió a la arena. Pidió desde ahí al péndulo le señalara el lugar exacto. Lo llevó donde estaba un pequeño arbolito lleno de follaje, y exactamente ahí el instrumento giró muy fuerte. Entonces Raúl lo revisó, pero no vio nada. Nuevamente le dijo al interesado que revisara. Este sacudió el árbol y, para la sorpresa de él y la de Raúl, el celular cayó del arbolito. Me quedé con la boca abierta, me contó Raúl. Resulta que mi cuñado se encontraba buscando una fuga de agua de una manguera enterrada. No estaba seguro del lugar exacto del desperfecto para comenzar a cavar y reparar la manguera. Entonces una señora, dueña de la propiedad, se ofreció a encontrar la avería. Sacó su péndulo y comenzó a seguirlo. Caminó y caminó hasta que el péndulo se detuvo en un lugar donde comenzó a girar. Entonces le indicó a mi cuñado que cavara en ese sitio. Él no sabía lo que acababa de ver. Incrédulo comenzó a cavar y entonces, oh sorpresa, en ese preciso lugar se encontraba el punto exacto donde la manguera estaba rota y fugaba toda el agua. Dime qué piensas sobre todo esto. Espero y puedas dejarme tus comentarios. Sin más, me despido. Un saludo. Soy Gustavo Albiter y esto es Beni GTA Enigmas y Misterios.